Por una agradable y en muy buen estado carretera panorámica, salimos de Girocastre muy temprano. Nuestra idea es visitar por la mañana la ciudad greco-iliria de Apolonia, dedicada, como indica su nombre, al dios Apolo, para por la tarde dirigirnos a la antigua capital de Albania, Berat, donde pasaremos 2 o 3 días. Todo eso será posible siempre que no nos lo impidan atascos como este, provocados por un mercado ubicado en el propio borde de la carretera, algo que ya viene siendo habitual. Es difícil, circulando por la carretera, obtener imágenes adecuadas de lo que estamos viendo. Pero lo cierto es que desde que salimos de Girocastre por la SH4, que es la carretera que va hasta Tirana, las imágenes son espectaculares, siempre dentro de este valle entre montañas, con un río de aguas clarísimas, transparentes, que se ve el fondo continuamente y que están bordeados de cantos blancos. Es ciertamente un paisaje diferente y todo él muy bonito, muy bonito. Tomamos un desvío estrecho y en cuesta que finalmente, después de perdernos varias veces y reorientarnos gracias a unos campesinos albaneses en cuya propiedad nos habíamos metido, nos llevará hasta el yacimiento arqueológico de Apolonia. Pues verdaderamente ha sido un auténtico tour de force el llegar hasta aquí, hasta las ruinas de Apolonia, que es un camino bastante complicado, unas partes en camino de tierra, otras semi asfaltado, otras perdido en ningún sitio, pero finalmente hemos llegado y nos hemos aparcado aquí en un gran parking lleno de algunos otros coches que han llegado hasta aquí. Y lo que ha ocurrido es que ha venido el vigilante que había a la entrada en un acceso que hay con valla. Ha venido hasta la autocaravana, me ha preguntado el precio de la autocaravana, me ha preguntado todo, me ha dicho que era maravillosa. Le he preguntado que cuánto era el aparcamiento aquí y me ha dicho que el aparcamiento era gratuito. Digo, bueno, pues entonces he intentado darle una propina, como sería lo lógico que hubiera hecho en España. Y me ha dicho que no quería ninguna propina, que él no quería dinero. Y me he quedado así mirándolo, como diciendo, bueno, algo vendrás, por algo estarás aquí media hora, aquí a mi lado. Y me ha dicho que él lo que quería era una cerveza. Le hemos dado, ha sacado a Isabel una cerveza, le hemos dado una cerveza, y dice que sí, podía ser otra para su colega que está en la parte de arriba, que es donde se venden los tickets. Así que 2 cervezas nos ha costado de momento esto, vamos a ver el resto. Pues para el resto sí que hemos tenido que sacar sendas entradas al yacimiento, eso sí, extremadamente baratas. Una vez en el interior del recinto donde se encuentran las ruinas de la vieja ciudad, nos encontramos con un conjunto de edificaciones de tipo religioso, cuyo nombre nos comentó el vigilante de las ruinas que era Monasterio de Ardenica. Estas edificaciones son mucho más modernas y se han reconvertido después de múltiples avatares, entre los que no faltaron saqueos y robos, en el Museo Arqueológico que contiene muchos de los artefactos desenterrados aquí en 1958. El recinto en sí mismo no puede ser más interesante, tanto por el contenido que tiene como por el propio continente que por sí mismo merecería ser visitado. Con
conserva en algunas de sus dependencias su uso como monasterio, con diversas pinturas de buena calidad. Respecto al contenido, resulta muy interesante pasear por sus salas llenas, como os digo, de objetos encontrados en las propias excavaciones que se vienen haciendo con altibajos desde 1929. Y en cuanto a las ruinas en sí, decir que el espacio excavado se concentra en un pequeño y manejable para la visita espacio, aunque según las crónicas de la época fue una grande e importante ciudad. Podemos ver lo que podríamos catalogar como los restos de una zona comercial. El Buleterión, lugar donde se reunían la bulé o ciudadanos ilustres de la localidad. El Odeón, pequeño teatro especialmente dedicado a los acontecimientos musicales de canto y poesía, y también para el teatro. Y un pórtico con 17 nichos. En fin, un interesante recinto arqueológico cuya visita se puede completar en 2 o 3 horas, si no te pierdes en el acceso como nos ocurrió a nosotros. Extraordinariamente interesante es nuestro siguiente destino, la ciudad de Berat. Tras mucho buscar e instalarnos en el pequeño camping Berat, damos un primer paseo de exploración de la ciudad por la tarde. Conocida como la ciudad de las mil ventanas o de los mil ojos, Berat cuenta con edificaciones de interés a ambos lados del río que la atraviesa. El espléndido y moderno bulevar central de esta ciudad, patrimonio de la humanidad en su parte más antigua, aparece a estas horas de la mañana saturado de restaurantes, pero vacío de gente. Cerca del bulevar queda este ejemplo de la armonía en que se desarrolla la vida religiosa en toda Albania, un país que fue declarado ateo durante la etapa comunista, con iglesia y mezquita frente a frente. Berat es la primera comida que hacemos así un poco seria, y podéis ver que hemos tenido aquí una cacerola de carne, una especie de berenjena típica, y aquí queso al horno con cerveza tirana, que es la típica de aquí. De postre hemos pedido un postre típico albanés, que es el trilace, que está francamente rico, hecho con leche y otros componentes, pero está rico, y también un tiramisú versión albanesa. Por cierto, que hoy que hemos venido aquí y que este es un pueblo, una ciudad de tradición
musulmana, tengo que decir que he visto lo que he visto en muchos países musulmanes, y es que en todos los bares hay muchos hombres y muy escasa presencia de mujeres. Una pena. Y tras la cena, volvemos al bulevar, lleno ahora de gente que viene, como nosotros, a pasear al fresco. En este primer contacto con Berat podemos ya percibir la belleza de los dos barrios de la ciudad, el encaramado en lo alto con el castillo arriba del todo, denominado Mangalam, y el que se extiende por la otra orilla del río, llamado Gorica. Pero eso os lo contamos por la mañana, en cuanto nos levantemos, que ahora, acompañados de estas bonitas imágenes nocturnas de los barrios de Berat, nos vamos de retirada a nuestro auto, un poco agotados por los kilómetros y por la visita que hemos realizado a Apolonia. Y efectivamente, la mañana nos pilla con las fuerzas suficientes como para decidirnos a trepar hasta el castillo. Así que iniciamos con ímpetu la subida, ímpetu que poco a poco, es verdad, va decayendo por la dureza de la pendiente. Conforme vamos ascendiendo, alguien de la localidad nos señala la existencia de un camino que, al parecer, acorta sensiblemente la distancia hasta la cumbre. Y sí, es posible que sea verdad, que la distancia sea menor, pero lo que no mejora es la dureza de la subida. Pero bueno, al final llegamos. Después de una durísima subida, como habréis podido comprobar, sobre todo por las caras que ponía Isabel subiendo, la verdad es que ha sido dura, 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 de verdad. Estamos arriba del castillo de Berat. Este castillo del siglo XIII, la verdad es que es espectacular, es enorme, tiene murallas por todos lados y es verdaderamente grande. Pero lo más importante es que desde aquí se tiene una vista excepcional, sobre todo porque podemos estar tomando aquí un magnífico frappé mientras la contemplamos. Una cosa que quería comentar es que nos ha llamado mucho la atención esa cascada de casas blancas con numerosas ventanas. De hecho, esta ciudad se la conoce como la ciudad de las mil ventanas, todas orientadas hacia el río Osum, que es el río que hay abajo. Y de ahí y al otro lado también es curioso que en el otro lado del río también se han construido casas con casi la misma distribución, con muchas ventanas, todas ellas mirando al río. Y uno se pregunta que por qué existen esas casas y tienen esa configuración tan peculiar que han hecho que esta ciudad, como digo, se llamara de las mil ventanas. Y es que era una ciudad de comerciantes, y todos los comerciantes lo que querían era tener controladas sus mercancías que venían río arriba o río abajo, volvían por el río Osum, y para eso construían sus casas siempre mirando al río y con ventanas. Esa es una curiosidad más de esta ciudad, que es única en el mundo y que probablemente sea una de las más hermosas de Albania, toda ella llena, por otro lado, aunque sea muy desconocida, de ciudades maravillosas, muy bonitas. Claramente Isabel no se encuentra con ganas de comentar nada, sino simplemente de apurar su frappé. Pero lo cierto es que desde el mismo lugar donde nos encontramos cómodamente sentados por fin, las vistas empiezan a ser increíbles. Se derrama la mirada por toda la ladera de la montaña
donde se encuentra situado este castillo, construido en parte por el mismo Alí Pasha, cuyo fuerte costero os mostramos en nuestro anterior vídeo al pasar por Puerto Palermo, como recordaréis, supongo. Desde esta altura es perfectamente comprensible el interés de este enclave para tantas civilizaciones. El control del río, que en este tramo se retuerce en varios meandros, es total. Tanto las mercancías propias como la posibilidad del acercamiento de fuerzas presuntamente enemigas era totalmente previsible con tiempo para prestarse a la defensa. No hay obstáculos que impidan el control del valle. Y hoy, sin peligro de ataque para la ciudad, resultan un mirador espléndido de la zona. Pero el castillo de Berat es algo más que un buen lugar donde disfrutar de hermosas vistas. De hecho, las primeras referencias del castillo nos llegan desde el año 200 a.C., cuando fue incendiado por el Imperio Romano, y continúan a lo largo del tiempo por toda la historia de Berat. Hoy se nos presenta casi como una ciudad intramuros. Sus potentes murallas fueron el refugio de los habitantes de Berat y dentro del perímetro amurallado hubo una mezquita y 20 iglesias. Todavía se conservan muchas de las casas y unas pocas iglesias, o al menos sus ruinas. La mejor conservada es la pequeña iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad, ya casi en la salida del recinto amurallado. La resbaladiza bajada de la salida es todo un reto para Isabel, aun con tacones bajos. Amenizados por la música albanesa de estos improvisados músicos, descendemos hacia la zona baja de Berat, hacia los otros dos barrios de la ciudad, hacia Borica, al otro lado del río Sum, y hacia Mangalem, justo a los pies del castillo. Mangalem es el barrio otomano y sus casas trepan hacia arriba de la colina, dejando siempre a la vista el tráfico que trae el río. El barrio está literalmente colgado de la montaña y por sus empinadas y estrechas calles, lo menos que puede ocurrir es que uno se pierda, aunque en el descenso siempre acabará uno encontrando el río Sum.
Mangalem, con sus mezquitas y casas de infinitas ventanas, cuyo origen ya he comentado, construidas casi unas encima de las otras, es verdaderamente un barrio fascinante, como no he visto nada igual. En su parte final es donde se encuentran la mayor parte de los restaurantes de la ciudad, además de los existentes alrededor del bulevar. En uno de ellos, en uno de esos restaurantes, exactamente junto a esta mezquita preciosistamente decorada y frente al Osum, comeremos antes de despedirnos de esta en muchos sentidos a una auténtica, a una mítica ciudad. Después de un rato interminable, que no sabemos lo que ha sido, pero muy largo, y sin saber qué nos iban a traer, porque no hemos podido llegar a entender qué es lo que hemos pedido ni lo que él nos ha dicho, nos han traído esto. Deben ser cosas típicas y bueno, la pinta está muy rica. Veremos a ver el sabor. Y así, con estas pocas fotografías que sacamos del álbum familiar, nos vamos hasta la semana que viene. Por cierto, la comida, excelente. Y ya sabéis, si este vídeo ha sido de vuestro agrado, dadle un like, suscribiros a nuestro canal de YouTube y pulsad la campanita para que os avisemos cuando haya cosas nuevas. Muchas gracias.